Hola, bienvenidos al nuevo envío de las noticias matutinas desde Invertir Online. Vamos a revisar, como lo hacemos todas las mañanas, cuáles son las perspectivas para la rueda de hoy en base a cómo operan los mercados externos y cuáles son las noticias relevantes del día de hoy. En cuanto a la bolsa asiática, los principales indicadores lograron dar vuelta a los números negativos que se reflejaban en las primeras horas de la jornada, básicamente empujado por el sector financiero, luego de unos rumores de fusiones dentro del sector. Así, tanto el TOPIX como el Nikkei operaron casi un 1% al alza. Por el lado europeo, si bien los indicadores también arrancaron en rojo, ahora operan levemente alcistas. Básicamente hay dos noticias que juegan en lo que es el mercado europeo, que sin duda se va a ver hoy en el mercado norteamericano, que son las fuertes bajas del banco HSBC luego de un balance bastante inferior al que se esperaba. De esta manera, como vamos a ver en un ratito, en lo que es el pre-market de Estados Unidos, las acciones de la HSBC están operando fuertemente a la baja. En este sentido, tanto el índice de Londres como el aglomerado de las principales empresas europeas, como el DAX alemán, operan levemente alcistas, el de Londres marginalmente a la baja. En cuanto a lo que se refiere a los futuros del mercado de Estados Unidos, vemos que tanto el Dow Jones como el S&P 500 y el Nasdaq 100 operan aproximadamente entre el 0,3 y el 0,4% al alza. Lo cual, bueno, si bien no son los números positivos que teníamos el viernes, se espera hoy un día alcista, o al menos no con bajas importantes. Veremos cómo transcurre la mañana en el mercado de Estados Unidos. Vamos a ver lo que hablábamos recién del banco HSBC. Este es el ADR, digamos, el que cotiza en Estados Unidos. HBC es el ticker que opera en el NYSE. Vemos que está en el pre-market en este momento 4,66% abajo, es decir, 54,60 el precio por acción, luego de cerrar el viernes en 57,27. Vamos ahora a ver las noticias. Vamos a empezar con lo que se refiere al sector externo y siguiendo con la preocupación de la semana anterior. El driver relevante viene lo que está sucediendo en Libia y en general, como vamos a ver, en la región del norte de África y Medio Oriente. En Libia, lo cierto es que Gaddafi estaría cada vez más acorralado y ya se empiezan a organizar grupos opositores con miras a la transición del gobierno, asumiendo un derrocamiento del actual gobierno, que incluso, digamos, los opositores estarían contando con el apoyo de Estados Unidos. No sabemos si desde el punto de vista armamentístico o desde el punto de vista administrativo. Lo cierto es que, sin duda, tener el visto bueno de Estados Unidos por parte de los opositores pone más contra las cuerdas a Gaddafi. Como hablamos recién, el efecto dominó en la región de Medio Oriente continúa. Es ahora Omán el país donde se empiezan a ver algunas revueltas y algunos manifestantes, luego de enfrentamientos con las fuerzas del país. Chocaron en las proximidades de la región de las destilerías y del sector exportador de petróleo, reclamando una distribución equitativa de las ganancias relacionadas a la actividad, digamos, de extracción y luego comercialización de crudo. Esto, sin duda, es otro factor de preocupación que, como vamos a ver, digamos, está incentivando aún más la suba del petróleo.
Vemos que por estas protestas en Omán se está subiendo más o menos un dólar por barril en lo que era el mercado de Londres. O sea, referido al petróleo Brent. Sin duda, habrá que seguir de cerca cómo continúan estos conflictos para prever, digamos, los próximos movimientos de la cotización del crudo. Otra noticia relevante, que de una manera tampoco es que sorprenda, es la decisión del gobierno chino de rebajar su meta de crecimiento. Si bien no es drástica, digamos, de 7.5% se bajó a un 7% anual. Y también, digamos, esto hay que tomarlo con pinzas, dado que, como vemos en este gráfico, siempre las metas de crecimiento fueron bastante inferiores al crecimiento efectivo. En el periodo 2006-2010, vemos que se esperaba más o menos un crecimiento también de un 7-8% anual, cuando en realidad se superó el 10%, estando en valores de 11-12%. De todos modos, esto es relevante en el sentido de la decisión o el compromiso del gobierno chino en lo que sería materia inflacionaria. Sin duda es el principal problema actual del gobierno, y digamos, no hacen oídos sordos y demuestran una preocupación real sobre el flagelo de la inflación. Veremos si esto, digamos, tiene algún impacto en lo que es la demanda, principalmente de granos, lo cual preocuparía al mercado argentino como país agroexportador, al igual que otros países que abastecen a la economía china. Volviendo un poco a lo que sería el mercado local, la noticia relacionada viene por las negociaciones con el Club de París. Algunos países que, si bien estaban dando el visto bueno a Argentina con la quita de intereses en lo que era la deuda original, ya se ven algunas síntomas de impaciencia entre los acreedores, y si bien, digamos, no se niega una negociación en la quita de intereses, lo cierto es que están exigiendo o vuelven a lo que era el pedido original de reclamar un pago en efectivo, o a lo sumo en un año y no en los 5 años que pretendía Vudú. En caso de hacerlo en 5 años, obviamente no están dispuestos a negociar una quita de intereses, sino todo lo contrario. Veremos cómo avanzan estas negociaciones según los intereses de cada parte. Bueno, este es un panel, digamos, general de cómo están los principales futuros de commodities. El petróleo está viendo un descenso en las primeras horas del día, sin embargo el oro sigue en su camino alcista, al igual que la plata. Bueno, básicamente esas fueron las noticias importantes. Queda pendiente, que bueno, será noticia el día de mañana, la resolución de la UIA en relación al futuro presidente de la entidad. Hoy por la noche habrá una reunión entre tres pesos pesados del sector, que tratarán de llegar a algún acuerdo para el día de mañana, que serán en teoría las elecciones definitivas. Básicamente lo que está en debate actualmente es si elegir a un presidente que cuenta con el visto bueno del gobierno, o por ejemplo dejar la presidencia en manos de Kaufmann, con una visión un poco más crítica a lo que sea el gobierno kirchnerista. Sin duda, bueno, mañana será un día clave en este sentido, y habrá que seguir de cerca este tema. Bueno, esas fueron las noticias básicamente a tener en cuenta para la rueda de hoy. Entonces, como dijimos, futuro Estados Unidos en este momento medio punto al alza, mercado europeo alcista y mercado asiático al alza, lo cual no debería
haber bajas en el mercado local. Muchas gracias.